de hombres y mujeres que están en el gobierno que tienen una incapacidad total para tener la responsabilidad que tienen. Es una incapacidad total, no se puede entender que ni siquiera mentir saben, bueno, es lo mejor que hacen, ¿no? Pero uno escucha al presidente y le escucha hablar de tal forma que no entiende lo que pasa con ese ser humano. Entonces, yo creo que todo esto que estamos realizando y llevando adelante, y lo que estamos viviendo, los que pertenecemos a organizaciones gremiales, los que hemos estado, la conducción de la CGT, muchos años, también de parte de un sector muy pequeño de dirigentes, están viviendo esta situación, no sé cómo llamarla, es difícil descifrar qué es lo que piensan algunos señores que están en la Secretaría. Porque sus propios compañeros, hay actividades de la industria, como en la textil, en los zapatos, cómo han despedido gente, han perdido 50, 60 mil trabajadores y no reaccionan. No reaccionan. ¿Qué esperarán? ¿Que cerrar el sindicato e irse a la casa tranquilo? No entiendo. Por eso es que más molesta, más duele y más bronca da cuando los dirigentes gremiales, todos los dirigentes sociales, gremiales, de todas las organizaciones gremiales, son puestos al frente de una organización para defender los intereses de los trabajadores. Y estos señores ven que despiden, rebajan salario a los trabajadores y no reaccionan. Yo te escuché decir un dirigente que Moyano, si fuera por Moyano estaríamos más parados que trabajando. Eso lo habrán leído en alguna de ustedes. Y yo le digo, bueno, pero si esta CGT hubiera estado en la época de los militares, todavía estarían gobernando los milicos.